Escobar, estoy confundido, entonces no estuvo el Santiago Guayaquil, me parece que tenía en la mente que sí. 11:30 a.m, tuvimos reunión sobre propuesta de licencia obligatoria. ¿Qué es esto? Esto es sumamente importante. Creo que hemos preparado un pequeño PowerPoint para esto, ¿no? Los anglicismos, ¿eh? PowerPoint, porque así se llama el programa en inglés. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya está el decreto listo, lo tengo que revisar. ¿Qué son las licencias, qué son las patentes, compañeros? Una farmacéutica desarrolla una medicina, dice que para recuperar los costos de la investigación, tiene una patente que le da exclusividad en la producción de ese medicamento y cobra carísimo. Y resulta que la gente se nos puede morir de cáncer, de sida, por no tener plata para las medicinas. Perdóneme. Las medicinas, sobre todo las que tienen que ver con salud humana, hay medicinas para salud animal, etcétera. Las medicinas, sobre todo para salud humana, no pueden ser consideradas una mercancía. Y no solo las medicinas, desde la perspectiva de la revolución ciudadana, de la perspectiva del socialismo del siglo XXI, hay cosas que no pueden ser consideradas mercancías sino derechos humanos. La tierra, el agua, las medicinas, pero por ejemplo, para la soberanía alimentaria, los agroquímicos, porque esto también pasa en los agroquímicos. Las farmacéuticas y las grandes agroquímicas eran las que impulsaban los TLC, porque en los TLC no era solo un tratado de libre comercio, se incluían derechos de propiedad, patentes, para garantizarse 20, 30 años el derecho exclusivo a comercializar cierto producto. Y de esa forma, les insisto, no importaba que la gente se muera de cáncer, de sida, por no tener dinero para comprarme medicina, pero ellos se llenaban los bolsillos. No importaba que los campesinos no tengan plata para comprar agroquímicos, pero ellos se llenaban los bolsillos. En la filosofía del socialismo del siglo XXI, el conocimiento es un bien público. Mientras más gente lo disfrute, mejor. Y hay cosas, les insisto, que no son mercancías, como las medicinas para la salud humana. Aquí tienen un poco un esquema de lo que estamos hablando. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La ley, los tratados internacionales nos permiten, por decreto, establecer licencias obligatorias, es decir, obligamos a esas transnacionales a que den licencia para que ciertos medicamentos se produzcan nacionalmente. Pero cuidado, no es que ciertos medicamentos se van a producir nacionalmente y se van a derogar los derechos de patente y se van a establecer licencias obligatorias. En principio, todas las medicinas y después todos los agroquímicos tendrán licencias obligatorias, compañeros, en el Ecuador. Seremos el país pionero en esta clase de política. Solo se admitirán ciertas excepciones, como medicinas cosméticas y ciertas medicinas no indispensables. Pero hacemos una perspectiva a la inversa, ¿no? Tenemos la perspectiva diferente a otros países. Mientras que otros países, dado que hay patentes, empiezan a buscar las excepciones para poner licencias obligatorias, de la filosofía de la revolución ciudadana, de la filosofía del socialismo del siglo XXI, dado que el conocimiento es un bien público y todos tenemos derecho a acceder a él, dado que las medicinas son un derecho humano, todas las patentes se derogan y lo que hacemos es establecer excepciones como la medicina cosmética. ¿Sí estamos claros? Ya está listo el decreto, empezaremos con medicina, pero luego continuaremos con agroquímicos y con otra clase de conocimientos que, insistimos, consideramos que son bienes públicos necesarios para la prosperidad humana y no pueden ser privatizados, porque eso es lo que hacen los derechos de propiedad neoliberales: privatizar el conocimiento supuestamente para incentivar la investigación. No caigamos en esos cuentos. 90% de los nuevos descubrimientos en medicina, agroquímicos, software, etcétera, no lo realizan instituciones con fines de lucro, lo realizan universidades, el sector público. Internet fue un desarrollo del sector público norteamericano. Entonces es una falsedad. En el fondo, lo que está es defender los bolsillos de las grandes transnacionales. Y nosotros lo que vamos a hacer es defender la salud, el bienestar de nuestros pueblos, compañeros. Entonces miren, beneficio, miren qué guapa, compañero, está en pantalla. Es que yo tengo dos pantallas, una que me sale a mí y otra que sale para todo el país. Entonces, la que me sale a mí hay una muy guapa, compañera. Bueno, las licencias obligatorias, ¿qué es el beneficio de licencias obligatorias? Las licencias obligatorias son herramientas legales para lograr el acceso a medicinas excesivamente costosas por el hecho de ser exclusivas en el mercado. Se la patenta, el que la patentó la puede vender a cualquier precio y que se muera la gente por no tener plata, no hay problema. Le insisto, no es solo el caso de medicina, agroquímico, software, etcétera. Filosofía del socialismo del siglo XXI, la revolución ciudadana, conocimiento es un bien público.
Todos debemos tener acceso a ese conocimiento. Hay cosas que no son mercancías, así que en principio nosotros no creemos en esos derechos de patente, nosotros no creemos en esos derechos de propiedad intelectual del neoliberalismo, que lo que busca es proteger los bolsillos de las transnacionales. Así que nuestra política será establecer la mayor cantidad de licencias obligatorias posible en todos los campos. Vamos a empezar con medicina, pero continuaremos con agroquímicos y con otros campos más. La salud es un tema prioritario. No se puede justificar que más personas fallezcan por la falta de recursos económicos para adquisición de medicinas. En el acceso a medicamentos, los intereses de la salud pública prevalecerán sobre los económicos y comerciales. Primero la salud de la gente, un derecho humano, antes que el bolsillo de las transnacionales. La investigación e innovación médica debe ser de carácter social y no solo económico. Y diríamos la investigación e innovación en general. Aquí no estamos refiriendo a medicina, pero esto es una política general para agroquímicos, software, etcétera. Sigamos. Principio, conocimiento en bien público. Otro principio. Hay cosas que no son mercancías, como los medicamentos para la salud humana. Los medicamentos esenciales no son una mercancía como otro cualquiera. Un medicamento que puede salvar una vida es un bien público, un derecho humano. Entonces vamos a establecer licencias obligatorias, eso será lunes o martes, ya está listo el decreto, pero seguiremos en esta política en otras dimensiones, agroquímicos, software, etcétera. Les insisto, filosofía del siglo XXI. No caigamos en la trampa de los derechos de propiedad neoliberales, que todo lo convierte en mercancía, todo lo privatiza. Se hace un nuevo descubrimiento, lo patento, y nadie lo puede utilizar a no ser que me paguen. Cuando el conocimiento debe ser para beneficio de la humanidad, ¿verdad? Y se llega a cosas tan extremas que muchas veces no se patentan inventos, sino descubrimientos de ciertos sectores. Por ejemplo, plantas medicinales en Ecuador, que nuestros pueblos ancestrales hace mucho tiempo saben sus virtudes para la salud humana, tienen gringo la coin, la patentan, no es que inventaron eso, ya estaba inventado, descubrieron eso de acuerdo a su punto de vista, la patentan y tenemos que pagar por nuestra propia planta medicinal, ya nos ha pasado, y los TLC solemnizaban todo eso, ¿verdad? Imponían profundamente, definitivamente todo eso, esas eran las razones para rechazar los TLC. Nosotros estamos en contra de todo aquello, compañeros. En general, la investigación, el desarrollo del conocimiento es un bien público, todos tenemos derecho a acceder a ellos. Y hay cosas muy específicas, como las medicinas, que es criminal tener patente y que la gente se muera porque no tiene plata para la medicina. Vamos a eliminar esos derechos de patente, vamos a poner licencia obligatoria y eso bajará drásticamente el precio de muchos medicamentos. Por supuesto, eso no generará otro campo de batalla, no la enemistad de las grandes farmacéuticas transnacionales, pero aquí estamos para cambiar el país, no para congraciarnos con todo el mundo. A 1:30 tuvimos almuerzo con el alto mando.